Históricamente, uno de los libros más antiguos es la Biblia. En el transcurrir de los años, diferentes autoridades políticas, religiosas, ideológicas y sistemas sociales intentaron hacerla desaparecer, destruyéndola o prohibiendo su uso. Dios usó diferentes organizaciones, editoriales, ministerios y teólogos, quienes trabajaron arduamente para que las Escrituras puedan llegar a cada rincón de la tierra. Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". Las instituciones que tradujeron la Biblia en el idioma guaraní pusieron un enorme esfuerzo en su transcripción y difusión. El empeño fue necesario para que iglesias, misiones, líderes y obreros puedan tener esta herramienta tan importante. El guaraní es la lengua de uso mayoritario en Paraguay, con casi el 95% de la población que lo habla, comprende y utiliza. Si bien es cierto que el preciado libro está escrito en el idioma nativo, no significa que sea factible para llegar a todos los que hablan guaraní. Esto se debe a que existe una gran parte de la población que aprende mejor escuchando que leyendo, y desafortunadamente ellos usan muy poco la palabra escrita. Por dicho motivo, se vio la necesidad de tener audiobiblia en guaraní para la transmisión de la palabra de Dios. De esta manera continuará penetrando en la vida del pueblo de Paraguay y especialmente en las familias paraguayas. Esta es la razón por la cual fue creado el grupo de grabaciones en guaraní, con la meta de producir materiales bíblicos que posean una forma clara de comunicar a todos aquellos que hablan guaraní y que aprendan mejor escuchando. Paraguay es el primer país en el mundo que tendrá la Biblia entera grabada con multivoces y dramatizada en su idioma nativo. El grupo de grabaciones en guaraní está trabajando para realizar el sueño que Dios colocó en su corazón, el de llevar su palabra en todo el territorio paraguayo utilizando audiobiblia en guaraní. Sé parte de este proyecto que cambiará vidas y traerá esperanza a miles de familias paraguayas. Grupo de Grabaciones en Guaraní es un ministerio de la Sociedad Internacional Misionera SIM y está apoyada por organizaciones cristianas como las Asambleas de Dios, Universidad ISI y la Misión Alemana, entre otras. El proyecto Audiobiblia tiene tres etapas. En la primera, el estudio de grabación se reparó y reconstruyó. También fueron preparados los guiones de los textos bíblicos y se ha desarrollado y probado los programas para digitalizar las grabaciones y verificar cada guión. En la segunda etapa se realizó la audición y selección de los personajes que grabarían las voces de los libros de la Biblia. Y en la tercera etapa comenzó el proceso de grabación y dramatización de la Biblia en guaraní. Esperamos tener los registros de todos los libros de la Biblia mezclados con música y efectos sonoros para finales del mes de agosto de 2010. Nuestro objetivo es distribuir audiobiblias gratuitamente a más de 100.000 familias paraguayas. Actualmente, 5 personas trabajan directamente en el equipo de grabaciones, mientras otras están ayudando a través de oraciones, voluntariado y donaciones. Por favor, contáctenos.
en la web www.proyectoggg.org. Grupo de Grabaciones en Guaraní.